Un hombre perdió la vida en Asua en un accidente de tránsito, mientras los médicos del hospital provincial dicen que muy pocas personas han sido atendidas en la emergencia durante el asueto de este Viernes Santo. Héctor Abreu nos amplía precisamente desde Asua. Buenas tardes, Héctor. Gracias, buenas tardes. Como ustedes han adelantado, la víctima fue identificada como Manuel Concepción, quien perdió la vida en un accidente de tránsito la noche de este jueves, cuando este se desplazaba en un vehículo hacia la comunidad de Barrera, en esta provincia de Asua. Excepto en la madrugada de anoche, se reportó un accidente de tránsito donde falleció una persona a la altura de lo que es la carretera Barrera Los Negros en horas de la madrugada. El doctor Gregorio de León también señaló de que el centro de salud ha sido reforzado con medicamentos y además se ha aumentado el personal médico. Sí, nosotros tenemos el personal suficiente preparado y listo a esperar la emergencia que llegue. Nosotros hemos reforzado lo que es la emergencia, tanto la de adultos con el cual estamos acá, como la emergencia pediátrica. Los médicos de este hospital regional Taiwán dijeron que muy pocas personas han sido atendidas durante el feriado de la Semana Santa, contrario a años anteriores. La mañana de hoy acá ha transcurrido tranquila, con un flujo menor de pacientes acá en el centro, donde no se han reportado accidentes de tránsito. Las autoridades en esta provincia reiteraron su llamado a la población a actuar con prudencia durante el desarrollo de esta Semana Santa y así evitar hechos lamentables. Esta es toda la información que tengo desde Asua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias. Murió ahogado este viernes un menor de 5 años mientras se bañaba en una cañada en la comunidad Los Caños de la sección La Culata al sur en San Juan de la Maguana. Según el corresponsal Peter Pablo Mateo, Juan Esteban Rodríguez Espinosa se encontraba con su padre Juan Esteban Rodríguez Mateo al momento del deceso. De acuerdo al fiscal Vicente Rodríguez de esa localidad, cuando los familiares llegaron con el infante a un centro médico, ya este había fallecido. El pastor Luis Alberto Hernández Reyes de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor llamó este viernes al pueblo dominicano a actuar con prudencia durante este asueto de Semana Santa a fin de mantener resguardada su integridad física. Y mandamos una palabra a todo el pueblo dominicano, de amor y de paz, de parte de Dios el Padre en Cristo Jesús, que recordemos su amor, que su presencia en el mundo, al ser enviado por el Padre y que Él quiso venir, es una presencia de amor, una presencia de paz. Dijo que la feligresía de este templo, ubicado en la avenida 27 de Febrero de la capital, se encuentra en un retiro desde este Jueves Santo hasta el próximo domingo en oración por la nación. En La Romana, el Ministerio Evangelístico a Otro Nivel de Gloria, que dirige el pastor Rati Martínez, conoció a varias autoridades de la provincia como parte de la celebración de la Semana Mayor. Entre los reconocidos se encuentran la gobernadora Jacqueline Fernández y el alcalde Flavio Antonio Noel. Aleluya. Nos vamos a Colombia, donde se celebró el tradicional lavatorio de los pies con los habitantes de la calle. Cada persona pobre es un Cristo que sufre, dijo el arzobispo de Bogotá, y pidió a los colombianos no ser indiferentes. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, nos presentan la historia en exclusiva. Ancízar Sánchez ha pasado 41 Semanas Santas en la calle. En sus hombros y en su corazón carga una pesada cruz, la cruz de la violencia, el hambre y el olvido. Fue lo más duro de ir en las calles, cuando llueve, cuando sí, a veces que la gente lo menosprecia a uno, que sí, como si uno no valiera nada para ellos, sabiendo que uno es de carne y hueso. Y sí, estos son cristos de carne y hueso, llenos de llagas, sedientos de buenos samaritanos. Así lo recalca Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá. Cada empobrecido de Bogotá y de Colombia es un Cristo sufriente. Es el otro Cristo, es el Cristo herido. Este Jueves Santo, el también presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, en un acto de humildad y cercanía, se puso de rodillas y lavó los pies de ellos, los marginados de la sociedad. Son pies heridos, son pies lacerados, son pies enfermos, son pies que caminan y deambulan por la ciudad. Cada uno de nosotros, afirma Monseñor Rueda, debería ayudar a sanar esos pies adoloridos. Ojalá que los pies de los colombianos en este tiempo de Semana Santa y en este tiempo electoral fueran pies para la paz. Y es que quizá no hay pecado más grande que la indiferencia.
voltear la mirada cuando el otro muere crucificado en la miseria, la tristeza y la soledad. La soledad es soledad, la soledad mata. Estamos con el amor de ustedes. Como Jesús, los habitantes de calle son abucheados, escupidos y lapidados. En 2021, 48 fueron asesinados en Bogotá. Nos duele mucho lo que está pasando en Buenaventura, que hace poquito quemaron un habitante de calle. Ayer se murió el que quemaron en Sincelejo. No lavarse las manos ante el sufrimiento del otro. Esa es probablemente la reflexión más importante en la Semana Mayor. Si amamos a Cristo, amemos también a los más pobres. Mauricio Naranjo, Noticias Caracol. En pantalla, y les recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Cree usted que este asueto de Semana Santa se ha reactivado con respecto al feriado del año pasado? Recuerde utilizar el hashtag Opine y en minutos sus comentarios.